the hits, cut through a thousand bits, place weak with the force of a cyclone. Cut pistol and bone, pistol and chrome. Stand in my path, you a dead man. I cut the whole. Esta rata ha estado vendiendo anfetaminas en nuestro territorio. ¿Sabe el jefe Yamada que has estado violando nuestro territorio acaso? No, acepto mi responsabilidad. Desnúdalo. Estos tatuajes son excelentes trabajos. Apártense. Tráeme el bisturí. Hace 3 días, Tokio se volvió loco. Empezaron a pasar cosas muy bizarras. Luchadores de sumo, homicidas, psicópatas en televisión, policías malos. Estaba pasando en todo el mundo, pero en Japón lo hacíamos mucho mejor que todos. Me llamo Satoshi, que significa claridad de pensamiento. Mis padres tenían grandes esperanzas para mí. Soy astuto, cauteloso y detallista. Por eso creo que he sobrevivido hasta ahora. 3 días, quizás duraría más si me encerrara en un sótano o me metiera debajo de la cama. Ese primer día lo vi todo por internet. Por un segundo antes de darme cuenta de que todos estábamos condenados, pensé que era realmente genial. Como una escena del manga Gore Angels. A mis amigos les encantaba. Decían que era mi mejor trabajo y... bueno, tal vez lo era, pero la cosa es que me hacía sentir como la mierda. Puesto que realmente no era mío. Solo le ponía cara al talento real. Mi amiga Emiko escribió y dibujó Core Angels. No quería que nadie lo supiera, así que me dijo que si quería venderlo como si fuera mío, lo hiciera. Emiko vivía en las montañas Shikoku. Pensaba que allí estaría a salvo. Pero después de una videollamada, me di cuenta de que no. Voy a salir de aquí. Tengo algunos amigos con armas. Amigos Yakuza, si alguien puede sobrevivir, ellos son lo indicado. ¿Emiko? Cuídate, Emiko. Es probable que se pregunten cómo un vulgar mangaka tiene amigos Yakuza. Hace 10 años, 5 chicos se hicieron inseparables. Estaba yo, Azuki, Miku, Koki y Taro. Lo único que teníamos en común era la edad. Bueno, y que éramos unos verdaderos perdedores. Tal vez yo siga haciéndolo, no lo sé. No hay mucho que decir sobre mí. Era un estudiante que quería ser artista. Mis padres, por otro lado, eran profesores de universidad. Ya se imaginarán la decepción que tuvieron. Me habrían enterrado para siempre de haber conocido a Hazuki. Su padre era yakuza. Miku era un misterio. Padres divorciados. Su padre era según músico. Nunca lo escuché, pero Miku decía que si me gustaba el jazz, él me encantaría. Yo prefería el metal. El padre de Koki era pescadero. Lo vi un par de veces en casa de Koki. No hablaba mucho, pero no era un tipo con el que te gustaría pelear. Era grande, musculoso, puños como martillo. Koki tenía los puños de su padre. Taro nunca nos llevó a su casa. Estaba avergonzado de su padre alcohólico. La madre de Taro murió de una enfermedad horrible cuando tenía 3 años. Creo que por eso su padre bebía. Hazuki nos dijo que su padre era un hombre de negocios. Tenía un chofer que la llevaba a todas partes. Tenía aspecto de tener algunos tatuajes yakuza. Pero fue nuestro amor a la cultura trash pop lo que nos mantuvo unidos. Nuestra salida favorita era visitar una tienda de cómics de segunda mano que mantenía mangas de horror a la vieja escuela. Podrías encontrar títulos bastante raros. Un día, Hazuki pagó a una chica para distraer a su chofer y poder escabullirnos. Fue uno de los mejores días de mi vida. Era genial. Tenía más dinero del que podía gastar y lo único que quería era salir con nosotros y hablar de películas americanas y, por supuesto, de cómics. Les mentiría si les dijera que no estaba más que interesado en ella. Y sí, sabía que estaba fuera de mi alcance también. Nos quedamos hasta tarde en el café. Era uno de esos sitios que al llegar la noche cambian mucho de clientela. Era un bar de morteros.
Oye, pequeña, ¿quieres dar una vuelta en mi motocicleta? Déjanos en paz. ¿Me estás hablando a mí, maldito enano? He dicho que nos dejes en paz. Oiga, ni la abuela, no quiero problemas en mi tienda. Ya lo has oído, vamos afuera para ver cómo hablas sin tener dientes, imbécil. Azuki estaba mirando y quise hacerme el héroe, ayudando a Taro. Al final soné mucho más imbécil de lo que nunca hubiera, bueno, dicho. ¡Maldito idiota, déjalo en paz o te corto la mano! Lo que siguió fue bastante borroso y confuso. Una escena de lucha con sonidos de golpes y música muy rápido. Mis recuerdos se almacenan como frames en viñetas de un manga y algunas veces hay lagunas de las que paso entre ellas. Azuki hizo unos movimientos ninja. Fue genial. Creo que su padre la entrenó. Luego Koki tenía un cuchillo. Estoy seguro que le clavó el cuchillo a ese motero idiota. Se fueron. Y todos nos empezamos a reír. Y el cuchillo de Koki estaba manchado en sangre. Azuki dijo que probablemente nosotros éramos invencibles y nos manteníamos juntos. Pero no seguiremos juntos. Satoshi irá a la universidad. Tú decidirás que somos poca cosa y Koki irá a la cárcel. Esto no es una película, pero si lo fuera, creo que haríamos algo para evitarlo. ¿Te refieres a un pacto de sangre? Porque por ustedes estoy a punto de hacerlo. Al principio nos negamos, pero lo que sentíamos por nosotros era verdadero afecto y amor. No amor romántico, ni sexual, ni siquiera de hermanos. Era un amor que trascendía a todos. Amor de camaradas. Hicimos el pacto de sangre, con la adrenalina generada por nuestra experiencia cercana a la muerte corriendo por las venas. Koki nos cortó los dedos. Mezclamos nuestra sangre y juramos que siempre estaríamos ahí cuando necesitáramos ayuda. Camaradas de sangre de por vida. 5 dedos sangrientos. 5 de nosotros. Dolió como el demonio, eso sí lo recuerdo. No pude dibujar en una semana, qué idiota. Usar la mano para dibujar. Taro llegó a ser un donadie, tal como predijo. No tenía trabajo ni casa. De hecho, vive en un cibercafé en Shinjuku. Dice que no está tan mal, tiene un asiento reclinable para dormir, hay duchas y un dispensador de fideos calientes. Todo el manga que pueda leer y conexión a internet las 24 horas. Películas, música... Suena como el puto paraíso. Taro no tenía idea de qué pasaba en Tokio. Había estado jugando 36 horas seguidas. ¡Oigan! ¡Se ha caído el internet! Oye, la cabina 32 está sin internet. ¡Anda, arréglalo! Sabes que podrías tener muchos problemas por esto, ¿verdad? Oye, pago por el servicio. Tengo mis derechos, idiota. Ok. Tómate tu tiempo, entonces. Taro, ya saca el culo de aquí. ¡Mierda! ¿Dónde la has conseguido? Koki me la prestó, para tener una referencia. ¿Referencia de qué, imbécil? Estaba dibujando una, necesitaba una referencia, cálmate. ¿Koki te dio un arma cargada? Sí, ¿cuál es el problema? ¡Has matado a 2 personas con testigos! ¿Pero qué testigos, Taro? ¿Esos? Vamos, amigo, tienes que dejar de dispararle a la gente. ¿Estás loco? ¡Nos vamos a meter en un lío! Taro, ¿no has visto las noticias acaso? ¿Qué? ¿Sabes que no veo esas cosas? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien? ¿Alguien real, dices? Da igual, te pondré al tanto en el camino. ¿A dónde vamos? A buscar a Koki y a Hazuki. ¿Recuerdan al tipo de los tatuajes? Parece que tuve razón aquel día que heroicamente salvé a Hazuki en el café. Volvió con los de su banda. Mucha gente seguía sin saberlo. Pero la enfermedad se diseminaba. El padre de Hazuki, el jefe Yamada. Sí, el león es suyo. El señor Yamada es alguien grande. Podría ser el malo de una película de James Bond. ¿Quién te hizo esto? ¡Ishiguro! Entonces Ishiguro es nombre muerto. Envíala a alguien. Lo encontraré y la aplastaré como una cucaracha.
No tendrás que encontrarlo. Me envió a decir que... ¿qué? Hola, llamada. He venido por tu piel. Te tatuaste la cala, no tienes clase. Este es Koki, mi hermano de sangre. Yamada no es su padre, de verdad. Así es como los yakuza de bajo nivel llaman a su jefe. Todo queda en familia. ¿De qué estás hablando, Koki? Lo he visto en televisión. Hay una especie de enfermedad que marca la cara. Algo así como una psicosis. ¡Mela lo mismo! ¡Mátenlos! ¡Usama, ataca! Toma. En el futuro cuila la mejor. Ahí es cuando Taro y yo entramos en escena. ¿Y estos? Más gente loca. Son mis amigos. Este es Tsuboshita Satoshi. Él es el mangaka de que le hablé. Dile a tu amigo que si entra otra vez en mi casa con una pistola en la mano, tendrá que aprender a dibujar con los pies. Disculpe. La calle estaba llena de lunáticos. Todos están transformándose. Han dicho que todo contacto con fluidos corporales, sangre, saliva, cualquier fluido de un enfermo te hace que enfermes. ¡Jefe! ¡Yo no! ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está Hazuki? Fue un festival de cosplay. ¡Cosplay! ¡Jolel, es mayor ya para eso! ¿Con quién se ha ido mi hija? ¿Con esa como se llame? Miku, lo siento, su hija me dijo que no lo contara. ¡Ah, o la obedeces a mi hija! Da igual, ¿dónde es el festival ese? En el Parque del Eterno Crepúsculo. Intenté llamar antes, pero mi teléfono no tenía señal. Pues yo sí la tengo. Papi, date prisa, tenemos serios problemas. Lo siento, Hazuki. Está lo ocupado. ¿Dónde estás? Claro que puedo ir a recogerlos. Dime la ubicación. Hace 10 años hice un pacto de sangre con los 4 mejores amigos que jamás he tenido. Hace 3 días, cuando las caras cruzadas aparecieron, Miku y Hazuki estaban atrapadas en una convención de cosplay. Taro y Koki estaban conmigo en la oficina del padre de Hazuki, jefe de los yakuza. Encuentra un lugar seguro y escóndete. Voy por ti. Lo que viniese a continuación era algo que teníamos que afrontar juntos. Señor Yamada, mis respetos. Nos gustaría ir con usted. No necesito idiotas que estorben. Necesito guerreros y asesinos. Ya he matado a 7 de esos locos por el camino. Yo soy el 5º mejor jugador de Mortal Kombat Online del mundo, así que... Dales un alma. Sin palal. Si alguien se queda atrás, está solo. ¿Un lanzacohetes? ¿En qué estabas pensando? Ten cuidado donde apuntas. No se puede guardar una partida en la vida real, Taro. El jefe Yamada estaba loco con Hazuki. Siempre quiso un hijo que tomara su puesto. Como nunca pasó, puso a Hazuki en ese lugar. Yamada sacrificaría a todos sus hombres por salvarla. Y yo también lo haría sin dudarlo. Salimos a campo abierto. Seguiremos a pie. Oigan, que alguien le diga que estoy de su lado, ¿sí? El olor de sangre lo excita. Tranquilo, Usama, paciencia. ¿Y tú? Que solo tienes 3 misiles. No es momento para usarlos ahora. ¡Ahora, Usama! ¡Mata! Esa horda incesante de bestias costaba trabajo creer que fueron seres racionales hasta que los mordieron. El beso, la salpicadura o lo que sea que lo transformó. Aunque pareciera imposible, estábamos solo un par de kilómetros del parque. Morían tan fácilmente como los del Vietcong en una película de Rambo. Y teníamos un león. Creía que podríamos conseguirlo. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, hombres! ¡Matemos a estos hijos de perra! ¡Ay, mierda! ¿Qué clase de enfermedad es esta?
Dicen que está pasando en todo el mundo. ¿En todo el mundo? Las noticias decían América, Australia, Europa, China, en todas partes. Necesitamos un lugar seguro que podamos proteger con comida, agua potable y demás provisiones. Conozco el local. Desentlala hacen llegar hasta mi hija, nada más. Una vez que esté a salvo, nos preocuparemos de nuestra innecesaria necesidad. ¿Ya puedo lanzarlo? No. El león estaba completamente bajo control de Yamada. Entendía sus gestos más sutiles como si estuviese en conexión telepática. La calle principal está imposible. Cogeremos la calle de los callejones. En algún momento hará un gesto y uno de nosotros morirá. Koki, Taro, yo, o quizá los tres en el momento en el que dejemos de serle útiles. No planeamos lo que pasó a continuación. El jefe Yamada y los suyos quedaron a retener a los cruzados. Todo se fue dando. La calle estrecha, el andamio en la construcción. ¡Hay demasiados! ¡No lo conseguiremos! ¡Tenemos que separarnos! El jefe Yamada nos matará si huimos. Solo hagan lo que les digo, ¿ok? Incluso el jefe Yamada ayudó evitando que Taro gastara misiles. ¡Taro! ¡Dispara un misil a la base de aquel edificio! ¿Qué estás loco? ¡Hazlo! ¡Increíble! ¡Creo que me he venido en los pantalones! ¡Cobaldes! ¡Cobaldes están muertos! ¡Usamas el ladón festín con sus putos testículos! Ahora podemos irnos. ¿Qué le dirás a Hazuki? ¿Que hemos matado a su padre? Lo entenderá. Hazuki no es ninguna chica cualquiera. Ella va más allá de simplemente quedarse callada, o estar asustada, o pasar inadvertida sin defenderse. Y estaba en lo correcto. Las chicas sabían cómo hacer su trabajo. Quedaron en la parte de atrás del salón de actos. Aunque seguían con la idea de que el padre de Hazuki iría a recogerlas. Y al no tener conexión con su padre, decidieron llamarme a mí. Les pregunté si seguían en el parque. ¿Y en dónde? Les dije que iríamos por ellas en cualquier momento. Que necesitábamos limpiar un poco más la calle. Pero que no se preocupara. Estábamos con Koki y con Taro. Le mentí diciéndole que estábamos con su padre también. Pero creo que esa verdad todavía no estaba dispuesto a decírsela. El que estaba muerto. Y después tuvieron una típica charla de chicas. Que si ella estaba enamorada de mí, que tal vez se podría ver conmigo si adelgazara, si me cortara el pelo y me afeitara. Pero al final, nadie necesita un puñado de sexoadictos, que se vuelven groseros con la edad. Después empezaron las confesiones de chica y chica. Que Miku alguna vez estuvo con una chica y que realmente le gustó la experiencia, dado que uno de sus clientes era, bueno, fetichista a ese tipo de aspecto lésbico. Sin embargo, Hazuki le confesó que muchos de los hombres a los que les robaba eran realmente trabajadores de su padre. Y que si hasta el momento no se había metido en problemas, es que Hazuki le había pedido a su padre que no tomara represalias contra la chica que le robaba a sus, bueno, mejores muchachos. Es bastante anormal las cosas que pueden llegarse a decir en una confesión cuando puedes estar a punto de morir, ¿no? Y estaban a punto de entablar un combate cuerpo a cuerpo. A no ser que hubiéramos llegado nosotros. ¡No se acerquen! Tocarlas las puedo infectar. ¡Vengan para acá! Nosotros nos encargaremos de ellas. ¡Bien, ya tengo esto! ¡Taro, qué carajo estás haciendo! Eso no fue buena idea, Taro. Pero ya no tenemos balas, así que... ¡Nos la tirará de vuelta, imbécil! ¡Pero qué mierda! ¿Cómo han llegado? ¿Dónde está mi padre? ¿Está con ustedes? Lo siento, Hazuki. Hicimos todo lo posible, pero tu padre no sobrevivió. Está muerto. Tuvimos que dejarlo y a los otros. Se quedaron atrás. No.
no... Quedaron atrapados. Había cruzados por todas partes, miles de ellos. No pudimos hacer nada. Es mi padre. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Date la vuelta, hija. Hay algo que tus amigos quieran decir antes de morir.